Reunido el colectivo de rectores de Barranca Bermeja han dado a la luz pública un comunicado en el que se deja manifiesta su preocupación por la ocupación de las instalaciones de uno de los colegios de Barranca Bermeja por parte de campesinos provenientes del sur de Bolívar. Dado esto y la gran preocupación y los sentimientos que nos unen frente a nuestra actividad y frente a nuestro compromiso con unas comunidades, se ha tomado la decisión del colectivo de manifestarse públicamente ante la comunidad de Barranca Bermeja a través de un comunicado. Este comunicado lo único que busca es que nuestra comunidad conozca lo que sentimos y lo que expresamos nosotros como rectores. Los rectores recuerdan a la ciudadanía que los bienes adquiridos por las instituciones educativas son el fruto del trabajo mancomunado del gobierno escolar, asociaciones de padres de familia y otras instancias de participación estudiantil. Las actividades que vienen de aquí en adelante como colectivo de rectores es simplemente estar prestos a colaborar en los momentos que así el distrito nos los sugiera o necesite de nuestro apoyo. Recordemos que antes que nada nosotros somos constructores de paz. Antes que nada nuestras aulas son en escenarios de encuentro. Los docentes expresan igualmente su indignación y rechazo a los hechos de violencia que han dado como resultado alteraciones del orden público, enfrentamientos y daños en los bienes e infraestructuras del distrito, menoscabando, dicen ellos, la capacidad de respuesta institucional, pero sobre todo lamentando las afectaciones a la integridad de las personas que de una u otra forma han resultado lesionadas física y emocionalmente. Las manifestaciones pacíficas están consagradas en la Constitución Política. Por eso nosotros simplemente respetamos a cada una de las personas. Y nuestras actividades van encaminadas a ser unos facilitadores de aquí en adelante de lo que se necesite. Finalmente, los directivos docentes exhortan a las autoridades distritales a garantizar el derecho a la protesta y buscar espacios alternativos y recuerdan que los colegios públicos son espacios dedicados al saber y deben ser considerados territorios de paz.